Este domingo inicia la segunda jornada nacional de actualización de vocerías. Son solo 4 pasos y 4 requisitos. Paso 1. Convoca una asamblea para informar a la comunidad sobre la actualización de vocerías. Elige la comisión electoral permanente e identifica en un acta a las personas que conforman la comisión. Paso 2. La comisión electoral permanente se encargará de agilizar el proceso electoral y de convocar a la elección de las nuevas vocerías. Paso 3. Participa en la fiesta electoral, elige a nuevas vocerías e informa a tu comunidad de los resultados. Ya puedes armar la carpeta para el registro. En ella incluirás acta de asamblea de ciudadanos y ciudadanas, copia del acta de escrutinio del proceso electoral, copia de cédula de las y los voceros electos y copia del croquis de la poligonal si sufrió alguna modificación. Paso 4. Dirígete a cualquier punto de registro del Poder Popular y presenta la carpeta. Consulta la ubicación de los puntos en la página del Ministerio de las Comunas y los Movimientos Sociales o llamando al 0800 Comunas. Organizar tu consejo comunal es ser parte de la solución de los problemas de tu comunidad. ¡Actívate!